Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi equipo de Fórmula 1, el equipo Max Hunting. Estamos en el 2025 y esta es la sexta temporada con nuestro equipo y tenemos de compañero a Carlos Sainz, el equipo de españoles que vamos a darlo todo. Pero tenemos grandes rivales, tenemos rivales como George Russell, que está en Alfa Tauri, que se sale, un equipazo auténtico. También tenemos a Verstappen, un rival dificilísimo, que está en Mercedes. Y fijaros los rendimientos. Tenemos a Mercedes primero, nosotros segundo, Alfa Tauri tercero. He puesto dos mejoras, que en teoría nos deben de llegar hoy. Y fijaros cómo está el campeonato. Estamos quintos, Carlos en tercero, ha hecho dos terceros. La verdad que ahora mismo los tres primeros son intratables. Y bueno, a ver si las mejoras llegan el día de hoy y podemos ver el rendimiento del coche y esperar en Vietnam, que es el siguiente gran premio, poder intentar darlo todo y poder intentar a ver si ya podemos estar más cerca de George Russell y de Verstappen, que ahora mismo no tenemos opciones. Fijaros cómo estamos muy igualados a Mercedes y por encima de Alfa Tauri. Creo que las mejoras nos han sentado bien, el coche está mucho mejor y bueno, en motor estamos terceros. Bien, bueno, en aerodinámica estamos segundos. Y en chasis estamos los mejores. Bueno, creo que de media somos competitivos y deberíamos de darlo todo. Ahora, un evento de exhibición. Bueno chicos, hoy vamos a... Tenía un ratito para poder jugar, digo, voy a aprovechar y creo que es el mejor momento de hacer un evento de exhibición. Un evento en el que vamos a probar un coche clásico, un coche peculiar. Y creo que, bueno, me he tirado toda la semana confinado, estoy, ya sabéis, por el COVID, por un contacto directo y, bueno, me viene de lujo probar este tipo de coches, que es algo que se agradece en este Fórmula 1. Fijaros el desafío que tenemos. Cogeremos el coche, el Ferrari F2007. Luego os comentaré cositas sobre ese Ferrari y lo haremos en el circuito de las Américas. Tenemos de límite 4:40. Es el tiempo que tenemos para adelantar a 10 rivales. ¿De acuerdo? Tenemos el tiempo ese para conseguirlo. Si lo adelantamos, conseguiremos 150.000 dólares y más 1.000 de prestigio, lo cual no está nada mal. Y a mí, más que el dinero y más que el prestigio, me interesa probar los coches. Y vale, y charlar con vosotros. Son los eventos en los que me dedico más a hablar con vosotros, ¿no? Y a comentaros temas delicados de la semana y cosas más personales, ¿vale? Durante estos vídeos son más personales porque ya el campeonato no está en juego, pero aprovecho para hablar de vosotros de otras cosas. Y han pasado muchas cosas esta semana que os voy a repasar en el vídeo de hoy. Ahora sí, vamos a empezar con el desafío. 3, 2... ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Ahora! Bueno chicos, queda muchísimo tiempo, como veis ahí, 4 minutos 35 segundos para terminar el tiempo y tenemos que adelantar a ti el coche. Uf, ¡madre mía! ¿Cómo va el coche este? Este coche es un coche grande, es un coche histórico, ¿eh? Y bueno, fue un coche importante, fue un coche que ganó un campeonato. Ahí vamos a... no sé si me la he jugado hoy, ¿eh? Para adelantarlo. Venga, bien, bien, bien. Hay que seguir adelantando, hay que seguir adelantando. 4:10. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, pues este coche compitió en la temporada 2007 de Fórmula 1 y consiguió el campeonato, ¿eh? Que habían logrado el campeonato anterior a este, a 2007, lo ganó Renault. Y este coche fue el que consiguió de nuevo el campeonato. Fue Raikkonen, Kimi Raikkonen, el piloto que consiguió el campeonato a bordo de este coche. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos adelantar a los dos. Están en paralelo, no me dejan hueco. Me tiro y... Sí, 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 me toca, me toca. Me toca el coche, se me mueve, pero hemos adelantado. Había que intentarlo. Había que intentarlo porque si no, en todo este tramo de curvas lentas, los íbamos a tener ahí, nos iban a retener y no íbamos a poder adelantar al primero. Le he metido la mezcla enriquecida, no sé si estará muy difícil o muy fácil el evento, ya sabéis que esto varía un poco, pero estamos disfrutando de la conducción de este coche, ¿eh? Corre bastante, ¿eh? Corre bastante, pero ya sabéis que no se maneja igual que el equipo Max Hunting. Ahí he querido adelantarlo, pero al final he tenido que frenar. No quería tocarlo, no quería interrumpirlo y al final, bueno, amonestación por provocar el choque con Izumi. Ahora sí tenemos ya la recta para poder adelantarlo cómodamente. Fantástico. Y bueno chicos, pues este coche fue un coche importante, fue un coche en el que hizo campeón a Ferrari después de que fuera Renault en el año anterior, ¿no? Tenía una distancia de ejes de 85 milímetros
más larga que antes, ¿no? Y eso, esa longitud adicional agregada entre las ruedas traseras y las ruedas delanteras para maximizar el funcionamiento aerodinámico. Fue una innovación, ¿no? Lo hicieron más ancho para tener un mayor agarre aerodinámico y eso le vino francamente bien, ¿no? Vamos, chicos, vamos. Bueno, semana complicada, chicos. Semana en la que he estado confinado porque el jueves pasado tuve un contacto directo con un infectado de COVID. Semana complicada porque el domingo pasado murió mi abuela y además no pude ir a despedirla con toda mi familia. Ha sido una semana muy complicada. Gracias a todos, chicos, por el apoyo que me habéis dado durante estos días en todas las redes. Muchísimas gracias, chicos, por estar ahí. La verdad que me ha servido de mucho, porque cuando estás solo aquí confinado y te empiezan a llegar muestras de apoyo de muchísimas partes del mundo, pues oye, no te sientes tan solo, no, la verdad. Y además son de estos días que encima no puedo estar con mi familia, no le puedo dar un abrazo a mi mujer ni a mis hijos porque obviamente estaba confinado y no voy a arriesgar a su salud por eso, ¿no? Entonces han sido momentos complicados, ahí adelantamos y bueno, chicos, momentos complicados y habéis estado chapó, de 10. Ahí me he ido, chicos, ahí me he ido, vamos a recuperar, tenemos que adelantar, ¿eh? Porque nos queda 1 minuto y 3 segundos para terminar. Último minuto, venga, vamos, chicos, tenemos que adelantar a los otros dos para conseguir el evento. Aquí el evento es lo de menos, aquí lo bonito es coger estos coches, probarlos, manejarlos y ver cómo se sienten al volante. Sabéis que aquí probamos todos los eventos históricos. Es verdad que si lo hubiera querido hacer en condiciones, esto lo tenía que haber puesto más difícil, ¿no? Estaba a un nivel más fácil, porque fijaros que en teoría me ha sobrado 1 minuto, ¿no? Le podría poner mucho más difícil. Pero bueno, que tampoco se trata de hacerlo ahí al máximo nivel y tal. Bueno, cuando se puede, se pone, pero tampoco me preocupaba mucho hoy. Quería charlar con vosotros, quería hablar de los temas de la semana, quería comentaros algo de este coche, de este F2007, que fue un coche increíble, el Ferrari F2007, que condujo Raikkonen y que ganó gran premio. Bueno, ganó grandes premios, pero sobre todo ganó el campeonato, ¿no? De Fórmula 1. Ahí está, 4, 3, 2, 1, se acabó el tiempo, chicos. ¡Wow! Vaya coche, ¿eh? Me ha gustado muchísimo conducir este Ferrari. Siempre me gusta hacer los eventos de exhibición, chicos, y además los aprovecho para hablar de otros temas, de temas más personales y menos del campeonato, ¿no? Pero el campeonato está tremendo, ¿eh? El campeonato está muy emocionante y las mejoras han llegado sin ningún problema. Tenemos ahora un coche realmente competitivo. Menos mal que las mejoras, que propuse las mejoras, porque si no el coche se hubiera quedado atrás. Pero ahora tenemos un coche ahí que está peleando con el de Mercedes y por delante de Alfa Tauri. Voy a apuntar por aquí. Aquí, yo siempre tengo una libretita aquí al lado y apunto pues todo lo que voy haciendo, ¿no? El evento, lo que voy comentando, cómo quedo en el evento, si lo consigo o no lo consigo. O sea, yo siempre tengo una libretita con todos los grandes premios, con los puestos en el que quedo, lo que ocurre en cada carrera. Me gusta ir apuntándolo todo por si luego tengo que ver qué pasó en el gran premio anterior o qué pasó en el... Pues lo tengo ahí apuntado. Chicos, gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por el apoyo que me habéis dado en esta semana dura, semana muy, muy complicada. Y habéis estado de 10, la verdad, de 10. De 10 o de 11, por deciros algo, ¿no? Y bueno, chicos, fijaros cómo está el coche, está ahí muy muy parejo a Mercedes y por delante de Alfa Tauri. Espero que sea suficiente para poder pelear con George Russell y Verstappen, si no, seguiremos mejorándolo. Y bueno, la verdad es que el campeonato está muy emocionante, la temporada pinta, yo creo que mejor que nunca, con muchos pilotos con posibilidad de ganar el campeonato. Siguiente carrera, Gran Premio de Vietnam. Chicos, os espero en el siguiente Gran Premio y espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad vuestro like. Si queréis ver más vídeos de Fórmula 1, suscribiros para no perderos ninguno y comentario especial para los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao.